Vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sabes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Iniciamos este tiempo de Cuaresma con la celebración de la Eucaristía del miércoles de ceniza y suprimimos el acto penitencial que tendría lugar ahora por la imposición de la ceniza que tendrá lugar después de la homilía. Guardamos un momento de silencio. Oremos. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma para que nos mantengamos en espíritu de conversión, que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes, dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviado de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y, como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres,
para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Aquellas sociedades que no tienen memoria, que olvidan su propia historia, desgraciadamente reproducen los mismos errores que sus generaciones precedentes llevaron a cabo. Algo similar nos ocurre, desgraciadamente, en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces empezamos la cuaresma cometiendo los mismos errores que hemos cometido en años anteriores? Quizás no somos culpables, quizás no lo seamos porque no nos han enseñado bien, o quizás sí lo somos porque somos pertinaces en el error y no queremos cambiar. ¿En qué consiste el error que solemos cometer en el tiempo de cuaresma? Consiste en mirarnos a nosotros mismos. Consiste en centrarnos en nuestro pecado para de esa manera intentar cambiar. Pero ese es el error. Nosotros no creemos en la capacidad del ser humano para luchar contra las tentaciones si no cuenta con la ayuda de Dios. No somos voluntaristas. Nosotros creemos en el poder de la gracia, que necesariamente necesita también la ayuda del ser humano, la libertad. Ese granito de arena que nosotros tenemos que poner significa nuestra voluntad, ejercer bien la libertad para evitar el mal y hacer el bien. Pero es la gracia de Dios la que reconstruye en nosotros, la que sana en nosotros la herida que provocó el pecado original. Por eso no cometamos el mismo error que quizás hayamos cometido en otras cuaresmas. Empecemos la cuaresma y desarrollemos este tiempo acompañando a Jesús, intentando ponernos en su lugar para sentir lo que Él sintió, para experimentar lo que Él experimentó cuando abandona la Galilea encaminándose hacia Jerusalén para subir por nosotros a la cruz. ¿Qué debieron sentir sus discípulos? Posiblemente no eran conscientes de lo que pasaba. Sabían que Cristo era perseguido, temían que Jesús pudiera morir debido a esa persecución, pero no eran capaces de entender el sufrimiento por el que Cristo estaba atravesando. Y de eso se trata, de que este tiempo de cuaresma sea tiempo de oración, porque nos hacemos uno con Cristo, porque intentamos acompañar a Jesús que sube a la cruz para salvarnos, porque intentamos penetrar en los sentimientos de Cristo que por amor a nosotros se inmola para redimirnos del pecado y de la muerte. Esto es cristianismo, esto es la encarnación, que Cristo viene
para compartir con nosotros su vida divina, que quiere tener con nosotros una relación de amor, que se hace el encontradizo en nuestra vida para transformarla y llenarla de su amor y de su esperanza. Por eso no empieces la cuaresma mirándote a ti. Levanta la mirada para mirarle a Él. A Él que está en la cruz, colgado en el madero, para redimirte del pecado y de la muerte. Por tanto, que tiempo de cuaresma sea tiempo de intensificar la oración para mirar a Cristo y que nuestro corazón se llene de lágrimas espirituales, de lágrimas de aquellos que sienten el dolor que nuestros pecados le ocasionaron y le ocasionan a Cristo. Acompaña a Jesús en tu oración. Acompaña a Cristo releyendo esos pasajes de la pasión muerte de Cristo, donde las Escrituras nos relatan cómo Jesús amó a los hombres hasta el extremo. En segundo lugar, de la mano del amor a Dios nace necesariamente el deseo de conversión. Es Cristo el que ilumina tu corazón para hacerte ser consciente de tus miserias, para infundir en tu corazón el deseo de luchar contra las tentaciones y cambiar de vida. Por lo tanto, confiésate. Confiésate con frecuencia. Haz examen de conciencia con frecuencia. Analiza tu vida con frecuencia para presentar al Señor tus necesidades y de esa manera, con la ayuda de la gracia y tu esfuerzo, ir caminando hacia la sanación, la salvación, es decir, hacia la santidad. En tercer lugar, tiempo de cuaresma es tiempo de ayuno y de abstinencia. De ayuno y de abstinencia de todo aquello que nos enfrenta con Dios y que nos separa de los hombres. Y en estas circunstancias concretas que nos ha tocado vivir en este tiempo de pandemia, quizás tengamos que hacer ayuno de todo aquello que me ha enfrentado con mis amigos, mis familiares, con las personas con las que me cruzo en la vida. Posiblemente tengamos que pedir al Señor que con su gracia dulcifique nuestro carácter, para que tratemos a los demás con la misericordia con la que Cristo nos trata, para que luchemos por perdonar a los demás como Cristo me perdona a mí, para que esa misericordia de Dios, que llenará nuestro corazón si se lo pedimos, también se traslade a los que se cruzan con nosotros en la vida. Y pongámonos metas concretas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no llamas a ese familiar o a esa persona, amigo, que sabes que está pasándolo mal? Ahora que no podemos encontrarnos porque la pandemia impide que pueda haber reuniones sociales, ¿por qué no llamarle por teléfono? Para preguntarle, para hacerte presente, para explicarle y decirle que le quieres, que le tienes en cuenta, que rezas por él, que te preocupas en definitiva por él, aunque a lo mejor hubierais tenido momentos difíciles porque habéis discutido. Sé generoso entregándote. Entrega todo aquello que te impide amar a la otra persona como Cristo te ama a ti. Empecemos, por tanto, la cuaresma con el deseo de acompañar al Señor, de sentir con Él, de que se sienta acompañado, querido y amado, Él que sube a la cruz, Él que está presente en el pobre, en el necesitado, que pasa a tu lado. Que el Señor nos bendiga con su gracia. Nos ponemos en pie. Con actitud humilde, oremos hermanos a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador sino su arrepentimiento, escucha con bondad nuestras súplicas y dígnate bendecir estas cenizas y a estas personas que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Y porque sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver, concédenos, por medio de las prácticas cuaresmales, el perdón de los pecados. Así podremos alcanzar
a imagen de tu Hijo Jesucristo resucitado, la vida nueva de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conviértete y cree en el Evangelio. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que siempre sea consuelo de los que sufren, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros
que con esta celebración eucarística iniciamos el camino de la Cuaresma, para que sea un camino de acompañamiento a Cristo, de sentir con Él su amor, su entrega, su sufrimiento, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren como Cristo en el cuerpo, especialmente por los enfermos que padecen la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Y pedimos por los que no tienen alimento, para que encuentren en nuestra misericordia y caridad consuelo a su dolor, a su necesidad, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su mente, para que cuando con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecer el sacrificio que inaugura solemnemente la Cuaresma, te pedimos, Señor, que mediante las obras de caridad y de penitencia dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado, merezcamos celebrar piadosamente la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Mercedes, Carmen, Vicky, y difuntos de la familia de Las Peñas Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguro que en casa tienes alguna vida de Cristo, que siguiendo los Evangelios ha sido novelada y por lo tanto te puede ayudar a acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Porque solo si haces eso, podrás llorar como lloró Pedro. Pedro lloró cuando el gallo cantó tres veces, sintió el dolor en su corazón de haberle traicionado a Cristo, de haberle negado. Solo si nosotros sentimos ese dolor de haber negado a Cristo, de haber tropezado ante las tentaciones, porque no hemos amado a Dios como Dios se merece, solo entonces se podrá producir en nuestro corazón la conversión. Mira a Jesús, acompaña a Cristo para poder ver tu pecado y llorar por él, fruto del arrepentimiento y del verdadero dolor de corazón. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor. No permitáis que me aparte de vos. Amén. Oh,
Oremos. Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros males. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.